tardes. Vamos a empezar esta segunda semana de clase y este segundo grupo de lecciones que tienen por título eso tan ocurrente, todos parientes, todos diferentes, que ya podéis imaginaros que un título tan ocurrente no es mío, eso está copiado de una antigua exposición que no hubo la suerte de poder ver en España. Bueno, vamos a ver dentro de este contexto de la diversidad biológica actual hoy una serie de formas en las que los humanos variamos entre nosotros. Estas diferencias entre los humanos pueden tener varios tipos. Hoy nos vamos a ocupar del mundo de la variación de tipo cuantitativo. La siguiente lección de este grupo se refiere a las variaciones cualitativas y en la última hablaremos en parte sobre las diferencias en la manera de funcionar que tenemos los humanos en nuestra fisiología, en el funcionamiento. Bueno, nosotros somos una especie tremendamente diversa y eso lo vemos en cuanto nos observamos a nosotros mismos, probablemente la más diversa de todas las que haya en la Tierra, a excepción de aquellas cuya reproducción los humanos hemos manipulado el proceso para conseguir variaciones concretas. La diversidad, como digo, puede estar controlada o manifestada por distintos tipos de variables, de las cuales las primeras serían las variables continuas. Una variable continua no es ni más ni menos que aquella que dentro del intervalo en el que está definida puede tomar cualquier valor. Esa es la definición de variable cuantitativa y entre todos los ejemplos que podemos estudiar, pues hoy nos vamos a centrar en primer término en la estatura, en la talla, ya que es una de las variables mejor conocidas sobre cómo variamos los humanos. Si nos hacemos esa pregunta, la variación en estatura entre los humanos, ¿cuáles son las posibles fuentes de variación que va a haber para la estatura? Pues tendríamos, por ejemplo, una variación que tiene que ver con los propios individuos. Cada uno somos diferentes y encontramos que existen ciertas variaciones en talla entre cada uno de nosotros. Pero también dentro de cada individuo hay variaciones con respecto a la edad. Las que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo, pues nos hacen que de pequeños seamos justamente pequeños en tamaño, vamos creciendo hasta que llegamos a adultos cuando conseguimos nuestra máxima talla y luego descendemos ligeramente durante la evolución senil hasta que somos ancianos, hasta que llegamos a edades ya muy avanzadas. Otro tipo de variación puede ser el que se produce entre diferentes sexos. Nosotros sabemos que nuestra especie tiene cierto grado de dimorfismo sexual, entre otras variables en la talla, y que en general en humanos los varones tienen mayor talla que las mujeres. Pero son estas fuentes, que son las más conocidas de variación de la estatura, las únicas que están interfiriendo. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay cierta variación en los ritmos día-noche y que no medimos lo mismo por la mañana que por la noche. Esto es algo relevante cuando se hacen estudios de antropometría porque hay ciertas recomendaciones que establecen que los individuos deben ser medidos todos en el mismo momento de esa variación diaria para no estar mediatizados por este tipo de cambio. Y otra de las conocidas dentro del mundo de la antropología es la llamada variación histórica, o lo que conocemos como cambio secular, que es el cambio que se va produciendo con el paso de las generaciones. En nuestra sociedad se ha observado, y eso lo conocemos, que con el paso de las generaciones vamos siendo cada vez más altos, producto pues de una mejor higiene, unos mejores cuidados sanitarios y una mejor alimentación también. Pero esto de la variación secular, del cambio secular, pues es algo muy conocido que en antropología se ha estudiado tradicionalmente a través de una variable que es la talla de los reclutas. Ahí tenemos unos datos que proceden de Francia y que nos reflejan cuál es la media de la talla de los reclutas a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad larga del siglo XX. Entonces ahí vemos que hay una progresión en las tallas que además tiene ciertas particularidades curiosas, porque la talla no es siempre creciente. En esa diapositiva se aprecia que hay dos momentos en los que la talla deja de ser creciente. Justo esos dos momentos coinciden con la década de los años 20 y la década de los años 50. Y están condicionados, ni más ni menos, que por un fenómeno social que conocemos bien, que son las dos grandes guerras mundiales, la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, en la que vemos como hay cierta variación con ese paso de las generaciones hacia estaturas más bajas en el momento
en el que las condiciones ambientales pues están condicionadas por esa actividad bélica que evidentemente limita la potencialidad de los propios humanos. Bien, estos estudios de la talla nosotros los podemos hacer dentro de una población estableciendo cuál es la distribución del número de individuos en función de su tamaño. Cuando hacemos un estudio de este tipo, lo lógico, si el tamaño muestral es suficientemente grande, es obtener algo que se parezca a una distribución normal. Es decir, que la mayor cantidad de individuos se concentre en los valores medios y hacia las colas de la distribución, hacia los extremos, los valores sean muy pequeños. Claro, si nosotros estudiamos la tendencia central de estas dos poblaciones que hemos llamado población grande en azul claro y población pequeña en morado, pues nosotros vamos a perder parte de la información, porque como bien se aprecian estas dos curvas, los más grandes de los pequeños son bastante más grandes que los más pequeños de los grandes. Esto parece un trabalenguas, pero realmente es así. Nosotros tenemos aquí una serie de individuos que, a pesar de estar en la categoría pequeño, son mayores que los más pequeños de la categoría grande. Y esto se puede dar en estas condiciones, tal y como refleja esta gráfica, o puede ser todavía peor. Es el problema que tiene centrar toda la atención solo en la tendencia central de la distribución. Porque puede haber mucha mayor superposición entre esas poblaciones que denominamos grandes y pequeños. De manera que los mayores de los pequeños, en este caso, son más grandes que muchos de los grandes. Esta es la pega que tiene el ver solo la tendencia central. De manera que, aparte de la tendencia central, tendremos que ver también alguna medida de la dispersión de estas dos distribuciones. Eso puede ser la varianza, la desviación típica o cualquier otra medida. Como medidas de la tendencia central, tendríamos la media, pero también podríamos usar la mediana o la moda, el valor más repetido entre todas nuestras observaciones. Bueno, pues esto es lo que puedo decir sobre las distribuciones de la estatura, así en términos generales, y ahora si queremos pues nos podemos centrar en algunos ejemplos de estaturas de determinadas poblaciones en el mundo. Teniendo estos símbolos como los símbolos que representan a poblaciones de los cinco continentes, podemos ver que en todos los continentes hay poblaciones, grupos humanos a los que podemos denominar altos, medianos o bajos. Tanto en Europa, como en Asia, como en África, y en América y en Oceanía, lo mismo. Con alguna particularidad curiosa, no solo en todos los territorios hay poblaciones de cada una de las categorías, sino que los más pequeños de los pequeños y los más grandes de los grandes son todos africanos, que es el continente donde encontramos generalmente más diversidad humana. Podemos establecer también alguna regularidad. Dentro de todos los grupos, bajos, medianos y altos, las poblaciones de Oceanía suelen estar en el rango bajo. A excepción de en esta situación, todas las demás, las poblaciones de Oceanía son de los más pequeñitos. Es decir, el estudio de la estatura, como variable continua, va a depender mucho de cuál sea la población objeto de estudio. Y en función de la población objeto de estudio vamos a obtener unos valores y otros. Bien, esto de las estaturas en el mundo en distintos territorios también nos da pie a establecer alguna serie de regularidades que encontramos en el mundo del estudio de la talla. Por ejemplo, sabemos que las tallas suelen ser más pequeñas cuando avanzamos hacia climas más fríos o, lo que es lo mismo, cuando avanzamos en latitud. A latitudes altas, los individuos de nuestra especie suelen ser más bajitos y hacia latitudes bajas, más altos. Algo parecido es lo que ocurre con la altitud. Poblaciones que viven a gran altitud suelen estar formadas por individuos más bajitos. Eso sería un grupo de condicionantes, pero también hay otros condicionantes que podemos traer a la palestra. Por ejemplo, la estatura podría ser seleccionada mediante selección artificial. Si nosotros durante el paso de las generaciones vamos promoviendo los cruzamientos entre individuos altos, acabaremos consiguiendo llegar al máximo de la potencialidad de ese grupo humano. O dicho de otra manera, los hijos de padres altos son altos. Una regularidad que encontramos todos y que todos conocemos ejemplos en las poblaciones de nuestro entorno o las poblaciones que conocemos. Ahí están los dos grandes grupos de condicionantes de cualquier tipo de variación continua de características biológicas. Condicionantes ambientales y condicionantes heredables. En definitiva, el todo es más que la suma de las partes y nosotros somos lo que somos por la influencia tanto del ambiente como de la herencia, que es lo que va a dar lugar a esas particularidades que vayamos observando en las diferentes poblaciones humanas. Con algunas peculiaridades. Esa diapositiva muestra cómo entre especies animales
muy parecidas, siempre hay una tendencia a que aquellos que viven en un medio de sabana sean mayores que los que viven en un medio de bosque tropical húmedo denso, de selva. Y tenemos determinados paralelos, como el elefante y el elefante de selva, como la jirafa frente al okapi, o como estas poblaciones bantús de sabana frente a los pigmeos humanos. Grupos que tienen cierta ventaja selectiva en algún momento en tener un tamaño ligeramente mayor o ligeramente menor en función del medio en el que viven. No es tan cierto esto en cuanto al chimpancé y el chimpancé pigmeo, el chimpancé nano, Pantroglodytes y Pampaniscus, el chimpancé común y el bonobo. No hay tanto una diferencia en tamaño entre uno y otro como sí en corpulencia, en volumen del cuerpo. El chimpancé común es más voluminoso que el pigmeo, que es más estilizado, más esbelto. Pero estas relaciones, ya digo, que son comunes entre diferentes medios y quedan un poco al margen de los cambios a los que me refería antes de latitud o de clima, de ambiente, de frío. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues lo que estamos viendo es lo que somos nosotros en el fondo. Nosotros mostramos una imagen externa, que es nuestro fenotipo, que por supuesto tiene una relación directa con el genotipo, con la información genética que hemos heredado de nuestros progenitores. Y en esa desigualdad o en esa equivalencia siempre falta una variable, que es el medio ambiente, que es quien condiciona, modula de alguna manera la expresión de esos genes para dar lugar a nuestro fenotipo. Esto es la desigualdad o la relación a la que estamos sometidos todos los seres vivos de la naturaleza.